los Alpos y los Valles Bajos, por camberas secas y por verdes prados, venís a la iglesia este día santo. En tono solemne, el órgano invita a cantar los salmos e himnos de alegría. Con pito y tambor, rabeles, panderos, coros y picayos, y cantos del pueblo. Hijos de Cantabria, reunidos todos en torno a la ermita, celebremos juntos nuestra santa misa. Ceferino Marsella, la voz de la Coral Salvé de Laredo, que nos dejaba en la jornada de ayer, que fallecía. Ayer mismo tenía lugar ya una misa del alma que se celebraba en su honor. Hoy ha tenido lugar la misa funeral en la iglesia de Santa María en Laredo. Fue uno de los fundadores de la Coral Salvé, un hombre bueno, importantísimo para esta formación, para la propia Coral Salvé, pero también un hombre tremendamente querido en Laredo en general. Ceferino Marsella, que ya no está con nosotros y que hoy hemos querido empezar el programa con él, con su voz, con esas imágenes y con esa voz que en tantos conciertos ha acompañado a la coral. Hablaremos esta noche un poquito de Ceferino Marsella para rendirle bueno, pues un pequeño homenaje desde aquí, desde 11 Televisión. Con estas imágenes es como queríamos comenzar y con estas imágenes es como seguimos ahora mismo recordando a Ceferino. Aún no ha amanecido, Señor. Las sombras cubren el valle y una neblina espesa se posa sobre el sembrado. Mis hijos y mi mujer duermen y yo, como cada mañana, Señor, voy subiendo lentamente hacia lo alto de mis cerros, cual peregrino cansado, como lo hiciera Jesús con su cruz hacia el Calvario. Y allí contemplo, Señor, allí contemplo angustiado, como la fatal sequía cubre de luto los campos. Ya no canta el manantial que venía monte abajo para empapar a mis prados, para regar el sembrado. Ya no escucho el chirriar de los carros, del arado, del afilar de los dalles, ni el llantar de los ganados. ¡Ay, Señor! Me voy muriendo poco a poco. Paso a paso agonizo con mis cerros, agonizo con mis campos. Se callaron ya los grillos que animaban el sembrado. Ya no escucho el aleteo de calandrias y malvises, de gorriones y jilgueros. Se marcharon en bandadas buscando el pan a otros pueblos. Se acalló la sinfonía de rumores de aire fresco. Ya no escucho la tonada que canta el viejo labriego cuando vuelve de la siega buscando paz y sosiego. Aquí nacieron, Señor, mis viejos antepasados y dieron vida a esta tierra con el sudor y el arado. Y aquí nacieron mis hijos entre los verdes y pastos y crecieron correteando entre camberas y montes, entre remansos y llanos. Y aquí, postrado ante ti, aquí clavado en el suelo, yo te suplico, Señor, que nos devuelvas la paz, que nos traigas el consuelo. Que reviente la tormenta, que vuelva a empaparse el suelo, que canten los manantiales, que susurre el riachuelo. Que resuciten mis campos, que están vestidos de duelo. Mil
gracias te doy, Señor, aquí, a tus plantas postrado. Señor, ten piedad de mí. Me siento viejo y cansado. Y en el apartado político hoy les contamos que la consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha visitado el municipio de Argoños. Una visita, bueno, pues institucional, de las habituales que los consejeros realizan por distintos municipios. En este caso en Argoños, además del ayuntamiento, de reunirse lógicamente con el alcalde y con parte del gobierno municipal y de concejales de la corporación municipal, se han dado también un paseo por todo el entorno del Gromo, por la zona del Gromo, donde se han realizado mejoras en los últimos tiempos, un arreglo de ese paseo que ahora ya está muchísimo más acondicionado y que desde luego presenta un aspecto muchísimo mejor para todos los vecinos. En el arreglo de todo este entorno del Gromo, la propia Consejería de Presidencia había hecho una inversión de aproximadamente 9.000 euros, un poquito también ese era el motivo de la visita. Lógicamente el alcalde Juan Chivarro Tabeña ha aprovechado la visita de la consejera de Presidencia para solicitar en este caso ayuda económica para paliar unas goteras en esa nave industrial que adquirió el ayuntamiento a un particular hace tiempo y que sirve como una especie de almacén de todos los enseres que se utilizan en las actividades infantiles, unas goteras y unos problemas de humedades que se arreglarán, entendemos que dentro de poco tiempo. Como decíamos, visita oficial hoy de Paula Fernández, de la consejera de Presidencia, al municipio de Argoños, ese paseo por la zona y por el entorno del Gromo y esas declaraciones que a las cámaras de Once Televisión hacía la propia consejera de Presidencia. Bueno, pues una visita al Ayuntamiento de Argoños para revisar en primera persona con el alcalde las obras que hemos hecho desde el plan de obras de la Administración Local, de la Consejería de Presidencia. Finalización de un paseo importante y de un paseo además muy disfrutado, como hemos podido ver, por los vecinos, en el que hay una intervención importantísima de la Consejería Competente, que es Obras Públicas, y desde la Consejería de Presidencia pues hemos hecho el remate final hasta llegar, como veis, a este centro de actividades deportivas que es un lujo para un municipio como Argoños y para todos los visitantes, ¿no? Con una serie de actividades que nos ha contado el alcalde que tiene preparadas ya de cara a este verano, interesantísimas. Bueno, pues hemos hablado también del Fondo de Cooperación, que como sabéis este año va a aumentar un 4%, eso es más de 15.800.000 euros, que en Argoños se traducen en más de 90.000 euros para el año 2022, que además es una financiación local directa al ayuntamiento, que puede utilizar la corporación para las necesidades que considere oportunas y que desde la consejería no se pide justificación ninguna de ese dinero, ¿no? Hemos hablado también de la nueva subvención de hidrantes que vamos a poner en marcha ya en este año 2022, que cuenta con 150.000 euros. Hemos repasado con el alcalde la necesidad pues de poner al día pues esos puntos de agua para en el caso de incendios, como un servicio básico y esencial a la que pueden concurrir, porque la consejería va a encargarse del 100% de esa subvención. La relación que tenemos desde la Consejería de Presidencia y desde la Dirección de Administración Local con los ayuntamientos, sobre todo con los de menos de 5.000 habitantes, es importante de cara también a un asesoramiento continuo en contratación y en una serie de tramitaciones que tienen que hacer en el día a día. Por lo tanto, pues nos volvemos a poner a disposición de este ayuntamiento para seguir colaborando, porque considero y creo, y siempre lo he dicho, que la colaboración entre las administraciones es fundamental para que se vean beneficiados los vecinos. Paula Fernández, que aprovechaba para explicar que desde el Gobierno de Cantabria, desde el Ejecutivo Regional, ya se había invertido en el pasado ejercicio unos 80.000 euros en el tema de hidrantes, que está previsto una inversión para todos los municipios del entorno de unos 150.000 euros para ese mismo asunto, para el tema de los hidrantes, y que acompañaba, como decíamos esta mañana en ese paseo, al alcalde de Argoños, a Juan Chivarro Tabeña. Ilusionado por mi parte que vendría a ver esta obra, aunque era una obra pequeña, que parece que es pequeña, pero que es grande a la vez, porque yo creo que comunica los municipios de alrededores nuestros y la cantidad de gente que viene a Santoña, Argoños y da esta vuelta tan bonita con estas vistas. Por eso quiero agradecerle y aprovechar, porque yo creo que he hecho un resumen importante de todo lo que nos viene este año 2022, entre el fondo que nos va a aumentar,
más, esta, más las subvenciones que va a preparar. Y he aprovechado ya, ya que está aquí en Argüeños, pues una subvención que le he pedido, pues también se nos ayuda a la pista polideportiva, que tenemos unas pequeñas inundaciones, que tampoco no va a ser una obra muy, muy faraónica, pero que para nosotros unas obras de 20.000, 25.000 euros, yo creo que es importante para un municipio como Argüeños. Y yo creo que las mejores palabras son las que ha dicho ella, que yo creo que al final estamos aquí para hacer una vida más cómoda a los vecinos y que gracias por su colaboración y que desde Argüeños, pues que las puertas las tiene abiertas para lo que haga falta y poder seguir creciendo poco a poco con la consejería. Como estábamos ya en clave municipal de Argüeños, pasamos hasta Laredo, donde el ayuntamiento hoy, el ayuntamiento no, voy a corregirme a mí misma, el equipo de gobierno hoy ha salido a la palestra para aclarar que todos los expedientes relacionados y relativos a la situación del edificio tenis, ya saben, este edificio sobre el que pesa una orden de derribo parcial, bueno, pues todos esos expedientes están a disposición de los concejales que lo hayan solicitado. Han querido así salir del paso a unas declaraciones realizadas por Unidos por Laredo, por este grupo municipal que ha hablado de oscurantismo en torno a lo que ocurre y en torno a la información referente al edificio tenis, algo que entendemos no ha sentado muy bien al equipo de gobierno porque, insisto, hoy han mandado incluso pantallazos de cómo esa documentación se ha enviado a quienes la han solicitado. Documentación que está disponible, nos han explicado en una nota de prensa desde el pasado 12 de marzo, que se solicitó en su momento el 18 de marzo, bueno, que se ha puesto a disposición de quienes lo han solicitado y piden a Unidos por Laredo, que hablaba, insisto, de oscurantismo en torno a la situación del edificio tenis, bueno, pues el equipo de gobierno pide a Unidos por Laredo que actúe con responsabilidad y que no vierta este tipo de información a los vecinos porque lo único que hace es confundir a la ciudadanía de Laredo. Es lo que ha dicho hoy el equipo de gobierno, la información que nos ha querido aportar para defenderse de esas acusaciones de oscurantismo en relación con el edificio tenis, del que, por cierto, estamos todos un poco esperando noticias, intentando averiguar qué es lo que va a ocurrir a futuro. Ya saben, insisto, que hay orden de derribo, sentencia judicial que obliga al derribo parcial del edificio, pero que de momento la cosa está parada. Vallado el entorno de la residencia tenis, del edificio tenis, pero el derribo todavía no se ha producido. Y déjenme que les cuente que en la Filmoteca Regional, este próximo sábado, que si no me equivoco se llega ya 15 de enero, bueno, pues este próximo sábado a las 12 del mediodía tendremos oportunidad de disfrutar de la memoria audiovisual de Mujeres y Cultura, que no deja de ser un repaso a todas las performances, talleres y trabajos que se han realizado a lo largo del pasado año, oportunidad que nos brinda la Filmoteca Regional, insisto, para este sábado día 15 a partir de las 12 del mediodía. Y antes de empezar con las entrevistas de esta noche, antes de dar paso a invitados que ya están por aquí casi casi llamando a la puerta de plató y sin casi casi, que alguno le oigo yo por ahí, déjenme que les cuente también o que haga referencia a los dichosos números relacionados con la pandemia y con el COVID-19. En las últimas horas, lamentablemente, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas más por coronavirus en Cantabria, en una situación sanitaria que ya saben que sigue siendo complicada o que no, además no ha variado especialmente, por ejemplo, en cuanto a número de personas ingresadas se refiere. Hay 220 personas ingresadas en los hospitales de Cantabria, de ellas 26 están en la UCI, en la unidad de cuidados críticos. El número de personas en la UCI prácticamente no varía, el número de personas ingresadas en el hospital aumenta ligeramente, cada día una o dos personas más, pero el número de contagios que se cuantifican cada día, ese sí que aumenta de día en día. Por ejemplo, ayer 2.630 casos, una auténtica brutalidad, la incidencia acumulada la tenemos en unos 3.700. Bueno, la situación sanitaria que ya sabemos cuál es, pero que eso no significa que no tengamos nosotros que contársela a ustedes todas y cada una de las noches. Así que con todo esto que les he contado es como ahora arrancamos este tiempo de programa, empezamos con las entrevistas, empezamos con los invitados y hacemos una pausa para la publi, unos anuncios y vamos con el primero de la noche. Te invitamos a conocer Óptica Norte, en constante evolución en el campo de la optometría y contactología y ahora con nueva imagen. Trato profesional y cercano. Visítanos e infórmate porque ahora con tu gafa graduada puedes llevarte otras lentes de sol de regalo. Siéntete seguro con el protocolo de desinfección del Consejo General de Ópticos. Óptica Norte en Laredo desde 1997. Garelli de la Cámara 1. Teléfono 942-6108-16. Menos normal,
más moca. Introducing the new Opel. Reserva fecha en pruebaopel.com y te lo llevamos a casa para que lo pruebes. Estoy agotado, no puedo más. Eso te pasa por no haber comprado la máquina que vimos en RMA. RMA Echevarría, recambios, maquinaria, accesorios, jardinería. Con sus marcas especializadas, Steel, Yamaha, Honda, Iseki, RMA cuenta con servicio técnico propio. Visite su exposición en Polígono Industrial Ambrosero, naves 9 y 17. Teléfono 942-650996. El pasado día 6, el día de Reyes, se desata un incendio en un supermercado de Laredo, en el BM concretamente, además un incendio por lo menos llamativo y aparatoso, y esto coincidía con un día festivo, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues que no había trabajadores ni clientes dentro; para lo malo, pues que un día festivo se incendie un supermercado que a día de hoy está cerrado, pues desde luego es una malísima noticia. Y para hablar de este tema está con nosotros el supervisor de zona de BM, Santiago Rodríguez. Hola, Santiago, buenas noches. Buenas noches. El BM se nos incendia el día de Reyes. ¿Cómo está ahora mismo? El súper cerrado a cal y canto, ¿no? El supermercado está cerrado y, bueno, en principio, pues, solo han entrado peritos y, bueno, la policía. Uh-huh. De momento, pues, las investigaciones están en marcha y hasta que no se nos diga, pues, no podemos entrar. No tenemos ni idea de por qué ha sido el incendio, bueno, ha sido un cortocircuito, si ha sido provocado... Lo poco que sabemos, en principio, es un robo. Y a raíz de ahí, pues, ha originado un incendio y poco más. De momento, o sea, lo que he dicho antes, La policía está con las investigaciones y no sabemos nada hasta que no nos digan exactamente cómo se ha originado el fuego. Hay que dejarles trabajar. Ese día, que yo no había caído en ello, y me lo has explicado tú hace un momentito fuera de cámara, la panadería estaba abierta, claro. La panadería abre siempre, y encima era el Día de Reyes, que estarían vendiendo roscones a Triscapellejo. Mm. Pero la panadería es independiente del resto del supermercado, ¿no? Exacto, sí, sí. Uh-huh. En condiciones normales, cuando el supermercado está abierto, pues la panadería, bueno, se comunica con, uh-huh, con el supermercado, pero los días que son festivos y que nosotros no trabajamos, pues la panadería es, digamos, independiente, tiene acceso independiente desde la calle. Oye, ¿y fueron los empleados de la panadería los que dieron el aviso? Yo es que soy muy... Sí, la empleada que está en la panadería fue la que, bueno, pues detectó que salía humo y fue cuando nos avisó. Las imágenes son muy llamativas y le dejan a uno un poco así, bueno, pues ver un supermercado lleno de cosas, todo lleno de humo, etcétera. ¿Se ha quemado, o lo que hemos sabido es que se ha quemado un 15% de la superficie? Sí, básicamente se ha quemado, digamos, lo que es la entrada, oficinas que están en la parte superior y parte de lo que, digamos, que es el bazar de la tienda, el lado derecho. Pero bueno, el humo es... el humo corre por toda la tienda y estamos hablando de alimentación, con lo cual... O sea, probablemente sea todo lo que hay en la tienda para el desecho. Pues posiblemente. Lo están valorando los técnicos, pero bueno, posiblemente, porque estamos hablando de alimentación, con lo cual... Ya, claro, no... Todo pinta a que será todo para desecharlo. ¿Cuántos empleados tiene el súper? En plantilla, 25 personas. ¿Y que ahora qué ha ocurrido con esas 25 personas? Bueno, pues a estas personas, pues, se les ha explicado la situación, uh-huh, y uno a uno personalmente, y bueno, pues se les ha ido reubicando en distintos supermercados que tenemos por la zona, tanto aquí en Laredo, como en Castro, Santoña, inclusive Solares, atendiendo a sus demandas en función a dónde viven ellos. Uh-huh. En principio, bueno, pues, en ese aspecto tienen que estar tranquilos,
porque la actividad comercial en los demás supermercados se sigue desarrollando. Hasta que no, bueno, hasta que no se subsane el incidente. Oye, ¿y qué va a pasar ahora con el súper de Laredo? Ya sé que ahora está todavía la policía haciendo lo que tenga que hacer, el seguro tendrá que decir X, habrá que vaciar el supermercado probablemente. Exacto. Pero luego lo que vais a arreglar y vais a volver a abrir con normalidad. Sí, 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 la idea es esa. En principio, en cuanto los técnicos evalúen todo, los peritos, el seguro, pues al final haremos una tienda nueva, una tienda más moderna, más cómoda, más bonita. Uh-huh. Y bueno, BM en eso no mira, o sea, lo que haya que hacer. Al final nosotros lo que queremos es que nuestros clientes estén lo más a gusto posible, retomar la actividad comercial y bueno, y el personal está deseando de que sea así, pero bueno, llevará todavía algún tiempo, seguro. ¿Se tomaron bien los 25 empleados o el personal lo que les dijisteis? Quiero decir que ha habido un incendio, pero bueno, que al final uno a lo mejor vive en Laredo, trabaja en Laredo y de repente te dicen, no, es que te tienes que ir a Castro, ahí va. Bueno, pero como te he comentado, se habló uno a uno, se le explicó la situación, ellos son conocedores de la situación que ha habido. La verdad es que es gente súper implicada, lleva muchos años en este negocio. La mayoría es de la zona de aquí. Uh-huh. Son supermercados muy, muy cercanos, con lo cual atendiendo a cada uno sus necesidades, está claro. O sea, siempre, siempre, siempre pensando en las personas. Uh-huh. En Castro hay reubicados en las distintas tiendas de Castro Urdiales personal. Castro Urdiales acaba de abrir otro nuevo hace no mucho, ¿no? Sí, BM París. Uh-huh. Sí. El de París, sí. Eso es. Entonces, bueno. La gente en ese aspecto tiene que estar muy tranquila y atendiendo también hemos tenido en cuenta todo, necesidades de la gente, horarios, hay que reubicarles, pero bueno, cada uno hay que intentar que la gente pues esté lo más cómoda posible. Ya, que dentro de las circunstancias sea lo mejor posible, ¿no? Exacto, exacto, exacto. También ha habido otras personas que se les ha dado la opción de, bueno, quien ha querido pues ha adelantado sus vacaciones. Por necesidades, les ha encajado y también hay personas que están de vacaciones ahora. Pero cuando retomen, pues se les ubicará en una tienda lo más cómoda para ellos. ¿Cuánto tiempo lleva ABM funcionando este súper en Laredo? Pues este supermercado es del año 99. Son unos cuantos años, ¿eh? Son muchos años. Mm-hmm. Y bueno, se ha ido haciendo reformas y la verdad es que es un supermercado que estaba muy bien, muy coqueto. Con un amplio surtido. De hecho, tenía bazar, todas las secciones. Bueno, la verdad es que la gente sí que nos valoraba como... ¿Pero a qué llamáis bazar? Es que antes también lo has dicho. Has dicho toda la zona de bazar. Digo, ¿bazar qué será? Bazar llamamos a lo que es papelería... Vale. A todo lo que no es alimentación. A todo lo que no es alimentación, puro y duro. Que bueno, dada el tamaño de la tienda, pues en este tipo de tiendas se puede introducir ese tipo de cosas. Antes has dicho, cuando los seguros nos informen, cuando pase todo este primer proceso, se renovará la tienda, BM en eso no tiene problema, volvemos a hacer la tienda, una tienda más moderna, pero estaba bien este BM. Sí, estaba muy bien, pero no deja de ser una tienda del año 99. Uh-huh. Y como te he comentado, es que prácticamente va a haber que... Hay que hacerlo entero. Nueva. Yo no soy técnico, exactamente. Uh-huh. Yo no sé de estructuras. No, pero estás aburrido de ver supermercados. Pero la verdad es que sí que tiene una obra importante. Y si es necesario, desde luego todo lo que sea necesario cambiar en ese aspecto, no se va a mirar. Cuando ocurrió el incendio, cuando ocurrió el incidente el día de Reyes, el día 6, no sé si ese mismo día, no, pero al día siguiente o el lunes a más tardar, el ayuntamiento también se reunió con algún directivo de... Sí, me consta que el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros y desde aquí quiero agradecer a los, a las personas responsables municipales. Me consta que llamó la alcaldesa. Uh-huh. Y algún concejal. Uh-huh. Preocupándose por el incidente. Uh-huh. Y hoy creo que ya se han concertado con ellos cita,
bueno, pues para ver a ver qué, qué pasos se deben de seguir. ¿Cómo se puede ayudar, no? No deja ser una empresa que lleva muchos años funcionando en el municipio. Sí, está muy arraigada aquí. Bueno, pues la gente, bueno, pues para mucha gente es pues como su establecimiento de confianza, ¿no? No solo de Laredo, sino de pueblos limítrofes. Entonces, lo que sí quería también destacar, que bueno, pues a raíz de que el supermercado pues ha tenido que cerrarse, se ha habilitado la venta online para, digamos, todo Laredo y pueblos cercanos. Vale, para Laredo, Colindres, etcétera. Exacto, ¿no? Esa venta online para que el cliente pueda tener, pueda seguir siendo, estando eso surtido. Eso es. Bueno, pues a ver, ¿cuánto tenéis más o menos una estimación de cuánto hemos perdido? No te sé decir porque ahí entran el tema de los peritos, los seguros. Ya. Es una cosa todavía como, está todavía como un poco en el aire. Porque, bueno, pues como te he comentado, hasta hace nada ha estado el supermercado precintado. Entonces, bueno, pues la policía tenía que trabajar, tenía que hacer sus investigaciones y no se ha podido acceder a él. Me decías, y yo lo entiendo, ¿no? Está todo el recinto lleno de humo, la alimentación, hablamos de alimentos, eso sí. No se puede recuperar. ¿Qué ocurre con el resto de las cosas? Con todo lo del bazar, todo eso que es papelería, perchas, platos, etcétera. Pues eso evidentemente está afectado por el humo. Y el humo al final se te mete dentro de los, de los productos y, o sea, no se puede aprovechar. No se puede aprovechar. Madre mía, es terrible. 25 empleados de mucha duración ya en Laredo. Sí. Quiero decir, la plantilla, sí. BM es una empresa que mantiene a sus empleados durante largo tiempo. Sí, de hecho, los 25 estamos hablando de personal fijo, en plantilla. Es decir, bueno, pues gente que ya lleva muchos años. BM, si por algo se caracteriza, es por cuidar a su gente. Al final, el mayor capital que puede tener una empresa es el capital humano. Y en ese aspecto, o sea, tanto en Laredo como en el resto de tiendas, nuestro mayor interés es bueno, pues que la gente tenga una cierta estabilidad y esté a gusto con nosotros. Al final el cliente es el que lo nota. ¿Cómo será el nuevo supermercado, ese más moderno del que me hablabas antes? Bueno, pues como últimamente BM está haciendo los supermercados. Como BM París, ¿no? París es el de Castro, el nuevo de Castro. Como BM París, bueno, pues al ser más grande, pues va a tener más, bueno, más amplitud, más referencias, más surtido, manteniendo la esencia nuestra de BM, que es la calidad sobre todo. En fin, una muy mala noticia que, bueno, pues que a todos nos dejaba un poco así el día de Reyes, que os lo habéis tomado empresarialmente con bastante tranquilidad, por lo que veo. Bueno, al final lo que hay que transmitir dentro de, bueno, dentro de la desgracia... No deja de serlo, ¿eh? Dentro de la desgracia, bueno, era un día de festivo, no había gente dentro, no podemos, no tenemos que lamentar, por suerte, bueno, cosas que no se puedan solucionar de ninguna otra manera. Entonces, bueno, no deja de ser para nosotros, pues, bueno, pues una desgracia, ¿no? Pero bueno. Lo importante, como decías, es no había ni clientes ni empleados. Exacto, no había nadie en el supermercado y bueno, por suerte también, pues la persona que estaba en panadería, pues bueno, no le afectó. Quiero decir, en el tema. Más allá del susto. Eso es, evidentemente. Y bueno, luego quería destacar también la actuación del 112 de los bomberos, que vamos, fue inmediata, profesional y gente muy humana. Y la verdad es que, bueno, estuvo complicado el tema. Fue un fuego importante. Tuvieron que venir los bomberos de Castruciales y los de Santander a reforzar, porque los de Laredo solo no podían por la dimensión que había cogido el fuego. Sí. Había mucha temperatura dentro de la tienda, lo cual, bueno, pues es muy peligroso. Las tareas de enfriamiento les llevaron además también bastantes horas. Y antes también comentábamos fuera de cámara, el otro día nos lo decía el jefe de la policía local de Laredo, que claro, BM tuvo que planificar luego una seguridad privada, porque eso no deja de ser un ¿cuántos metros tiene ese supermercado, más o menos? Aproximadamente unos 1.200 de sala de venta. Claro, 1.200 metros de sala de venta llena de productos que no se podrán vender, pero sí que habrá quien los quiera aprovechar. Correcto, entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, en cuanto se supo
la magnitud de del incendio, bueno, pues, se personaron distintos departamentos de la empresa nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues fueron quienes gestionaron pues una seguridad privada nuestra, evidentemente, pues para que lo que estás comentando, claro. Ya que, bueno, en principio estaba precintada la zona por la Guardia Civil, pero bueno, no deja de ser una tentación. Exacto, exacto, uh-huh. exacto. Y bueno, no sabíamos cómo estaba por dentro lo que es la estructura, lo que es uh-huh. el supermercado. Ya no solo que entren a hurtar, ¿no? Uh-huh. Sino que, bueno, que puede pasar alguna desgracia. Uh-huh. La estructura del edificio corre peligro. Ya sé que nada más a decir, pues esto los peritos, tal, no sé qué. No te sé decir, sinceramente, no te sé decir. Uh-huh. No te sé decir porque es que ya te digo. Todavía no conocemos hasta el alcance. Ayer, y además, bueno, que yo no soy técnico y tampoco me he reunido con ellos. Uh-huh. Entonces, decirte algo sería muy prematuro y sin ninguna consistencia. Y claro, y tampoco me sabes decir de cuántos meses vista para tener un nuevo supermercado estamos hablando. Pues no, eso lo sabremos pues cuando pasen unas semanas. Uh-huh. Para que realmente pues se vea la magnitud de bueno pues del incendio y se evalúe pues lo que más comentado, ¿no? Tema de estructuras y una serie de cosas. Uh-huh. Entonces, ¿esa venta online que ahora habéis habilitado llegará ya para quedarse? Bueno, ojalá. Nosotros estamos encantados de a cuanta más gente llevemos, uh-huh. mucho mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, ¿por qué no? No sé. Probaremos. Probablemente, sí, sí. Santiago Rodríguez, supervisor, de zona de BM, muchas gracias por haberte acercado aquí esta noche a hablar pues, de ese triste incendio que tenía lugar en el BM de Laredo el pasado Día de Reyes. A ti, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa, teníamos que hablar del incendio del BM el Día de Reyes, de esas imágenes y de esa noticia que pues, desde la 1 de la tarde nos tuvo a todos un poco pendientes el pasado jueves. Publicidad y ahora seguimos. Sexy, sexy. Tienes de todo en moda íntima. Sexy, sexy. Lo último en lencería de primeras firmas. Sexy, sexy. Moda para ella y también para él. Sexy, sexy. Toda una referencia en Laredo. Ven. Jaime Castel. La diferencia entre comer bien o muy bien está en Restaurante Niágara de Laredo. A diario un menú por 16 euros y los fines de semana 25. Y no te pierdas ya su nueva carta de pinchos y raciones, todo delicioso. Restaurante Niágara, la diferencia, en Travesía Espíritu Santo número 1 de Laredo y en el 942-68-36-86. Saiga Servicios Informáticos. Venta, reparación y mantenimiento de ordenadores para particulares y empresas. Tu entorno digital en las mejores manos. Saiga Servicios Informáticos en Laredo, San Andrés de Giles 4. Teléfono 942-68-2499. Decíamos al comenzar el tiempo de programa esta noche, hoy Laredo ha despedido a Ceferino Marsella, a un histórico de la Coral Salve de Laredo, a un hombre muy querido en Laredo, un hombre, me lo han descrito hoy varias veces y en varias ocasiones, como un señor muy amable. Vamos a hablar un poquito de Ceferino y le hemos pedido al director de la Coral Salve, a José Luis Ocejo, que nos acompañe esta noche. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Ayer fallecía, hoy ha tenido lugar el funeral. Ceferino es un histórico de la Coral, ¿no? Fue la voz. Sí, es un histórico y una persona de las pocas personas que intervinieron en los momentos fundacionales de la Coral. O sea, ¿él fue uno de los fundadores de la Coral? Él está en la Coral desde el principio, por supuesto, sí. Ha estado 32, 34 años. Uh-huh. Cerca de 35, yo creo. Que se dicen pronto. Sí, constantemente.
Y claro, nunca Ferino ha pasado desapercibido en ningún sitio, porque era una personalidad muy rica, muy vital, y en la coral, primero, como yo decía, Ferino, Santi y José Andrés Rivero, los tres se nos han ido en 2 meses, en 3 meses, eran como 9 bajos, cada uno cantaba por 3, era una voz de bajo muy importante, y luego destacó mucho, un poco más adelante, cuando la coral ya pasaron unos años, su conexión en el mundo, digamos, como recitador de la coral. Uh-huh. Claro, o sea, él cantando era un bajo, hemos dicho, ¿no? Sí, sí. Yo le hemos visto en unas imágenes recitando, y esta tarde, cuando estábamos preparando las imágenes, qué importante es en la coral también ese papel de recitador, ¿no? Indudablemente, porque es que detrás de eso está la coral siempre, en sus contenidos culturales y artísticos, ha mirado mucho al mundo de la poesía. Y ahí, claro, la poesía ya es de por sí una aportación importante como contenido hacia el público. Si encima tienes un recitador que lo hace muy bien, uh-huh, ahí estamos siempre sobrados, porque toda esa época de Ferino, que uh-huh, después lo sucedió Antonio Torre, ahí la coral refleja un nivel muy interesante, un nivel solístico, pero ligado a la palabra, que nos uh-huh ha importado mucho siempre. Y volviendo a lo anterior, había un pequeño grupo comandado por Gonzalo, el segundo presidente de Cuenacoral, Gonzalo García Salomón, había que nombrar a Alfonso Paradero, y el tercero era Ferino. Son 3 de los veteranos que en la época en que, en fin, yo quise poner en marcha este proyecto, ellos fueron personas fundamentales, sobre todo con Gonzalo como cohesión de todos ellos y del proyecto. O sea, Gonzalo era un poco el pastiche, ¿no?, de todos, correcto, ellos. Correcto. Ya él, con un coro que todo era don Julián García Leaño, uh-huh, tuvo un coro parroquial en el que participaban también Carreras y algunos más, y Ferino ya formó parte de ese coro, se llamó Coral Salvé. Uh-huh. Lógicamente, la Coral Salvé actual se decidió que se llamaba Coral Salvé, pero podía haber sido otro nombre. No tiene nada que ver con el proyecto anterior, pero ellos ya estaban, y de ahí venía esa inquietud cantora que reflejaba toda una forma de sentir de muchas personas. Él formó parte también de un grupo de teatro, el grupo Delta Teatro en Laredo. ¿Con esa voz? Sí, y un hombre con inquietudes culturales permanentemente. Mm-hmm. Qué importante es la voz que recita, quien recita ahora y quien recitaba como Ceferino en la coral, y hacerlo bien también, porque no solamente hay que tener una buena voz, hay que saber interpretar un poco, ¿no? Indudablemente. Y él, claro, ahora cuando me has dicho lo del teatro, que yo no lo sabía, porque a mí no me gusta mentir, yo a Marsella no le conocía, entonces eso de saber meterse en el papel es muy importante. Indudablemente. Y luego, su figura, por decir más cosas, uh-huh, un coro. Está el tema artístico, que tiene su complejidad, su dificultad, el trabajo constante, la afinación, la búsqueda de los matices. Pero luego hay otro aspecto paralelo, que es el grupo humano. Ferino fue un gran vertebrador del coralístico. Era un hombre muy amistoso. Era un hombre de los que ayudaba a fundir, a unir, no solo a fundir al coro con su voz y las voces de los demás, sino en el aspecto humano. No sé cuál es más importante. Hombre, lo humano, yo creo, ¿no? Que estamos muy escasos de buenas personas. Indudablemente, quiero decir que como colectivo, como haya un grupo humano muy unido, pues todo funciona, la música funcionará seguro que muchísimo mejor. Era un buen tío, era un buen hombre. Muy buena gente. Bueno, y no lo decimos ahora porque se nos ha muerto, porque esto es como muy habitual, cuando alguien fallece, hablar de lo bueno. De hecho, las reacciones del público, las llamadas que yo he tenido, Ferino dejó la coral ya hace 15, 16 años, sin embargo, pues mucha gente nos ha llamado, nos ha escrito, se ha hecho presente, recordando, es un hombre que deja, son de esas personas que dejan huella, dejan pozo, y es importante. Uh-huh. ¿Por qué dejó él la coral? Ya son circunstancias personales, yo creo que ya el ritmo que llevábamos de trabajo, pues a lo mejor ya no se acomodaba al ritmo de vida que él tenía. Al ritmo, ¿no?, de vida que él tenía, pero él siempre ha estado, de vez en cuando nos encontrábamos en la calle o en algún sitio, y
y él seguía siendo un coralista desde la retaguardia, seguía siendo un coralista. Uh-huh. Y luego hay otro aspecto, cuando la coral nace en el año 75, hay un aspecto que creo que es muy interesante, y es el siguiente. En la coral del 75, existían como coralistas los líderes de varios partidos políticos, de los partidos políticos más destacados. Gente muy militante, gente, pero todos, El Partido Popular, que entonces era Alianza, el Partido Comunista, el PSOE, el Partido Regionalista que nació entonces con la coral. Había de todos en la coral. De todo. Todo esto, Ferino siempre ha sido un militante destacado de la política, pero la coral Salvé, me imagino que los demás todos también eso lo cuidarán. A nadie nunca le hemos preguntado ni su credo político ni su credo religioso. Y uno de los éxitos de la coral Salvé de su permanencia, de que no haya habido ninguna escisión destacada, que no ha existido, allí nadie, todo el mundo ha dejado la política al entrar a la coral, jamás se ha hablado de política, jamás el tema político ha influenciado en nuestro devenir, lo cual ha sido muy importante y muy necesario, porque totalmente, es muy arriesgado, todo lo contrario. Totalmente, y ahora también, pero más en esos años que me hablas, ¿no? Cuando se fundó en el 70 y pico. 75. 75, fíjate, 75. Estamos en la plena transición. Se empezaba a oler la transición, entonces las posturas políticas eran todavía más... el que era militante era como más militante que ahora, yo creo. Tan es así esto que estoy diciendo, que el subdirector de la coral, Vicente Miguel, que murió en un accidente de tráfico viniendo de Casturdiales, pues yo me enteré que era militante del PSOE después de haberse muerto, y era un gran amigo mío. Vicen era otro hombre, gran aglutinador, Vicente Miguel Vicen, hermano de Miguel, el maestro, o primo, yo creo que era un primo, sí. Y yo supe que él estaba apuntado a un partido político después de haberse muerto. O sea, en la coral se entraban a las puertas del ensayo y se ensayaba, no se hablaba de política. Jamás para nada. La política ha tenido nada que ver, lo cual ha sido muy importante cuidarlo, sí. Y que haya funcionado. Y que siga siendo así, probablemente sea una de las claves de su éxito también. Eso sin duda ha influido mucho, porque lo contrario, yo conozco grupos que por las incidencias de la política en los mismos, se han deteriorado mucho o se han dividido. O se han separado, claro. ¿Cómo son esos comienzos de la coral y esos comienzos también de Ceferino en la coral? ¿Tú qué recuerdas de aquellos tiempos? Bueno, yo son unos recuerdos, unos tiempos muy ilusionantes y muy bonitos, porque era un mundo que para mí era muy importante. Yo venía de Salamanca, siempre había estado ligado al mundo de los coros, había sido acompañante de algún coro, había de niño dirigí la escolanía de un poquito, en la escolanía de la Bien Aparecida, que era como una escolanía de 60, 70 voces. Y mi relación con este pequeño grupo, Gonzalo García Solomón, Ferino, la coral de Don Julián se desaparece y yo estudio la posibilidad de, bueno, pues percibo que hay aquí un movimiento tradicional de cantas que llaman los temas de la música pequina, que habría que, se podría hacer pues un trabajo de recopilación de todo ese mundo y luego pues mi situación desde el santuario de la Mina Aparecida me condicionaba bastante hasta que en un momento dado yo veo que yo puedo dedicarme a hacer un trabajo coralístico con un conjunto de gente y ver ese trabajo de investigación popular y sin desde el santuario de la Bien Aparecida. Entonces hablo con Gonzalo, con Ferino, con Paradelo y convocamos un día, después de que vemos este proyecto es posible, a todas las mujeres de Laredo. Y en la actual Casa de Cultura, pues, pasó muchísima gente, ya se apuntó mucha gente, al día siguiente los hombres. En paralelo existía el restaurante Sotileza, sí. que era como una especie de secretaría general, eso ya desapareció, ahí estaba Paquito y Paula, Pablo y Paquito, que eran dos coralistas después que empezamos a funcionar, y nada, empezamos por febrero del 75, enero, últimos de enero, por estas fechas ya empezábamos a ensayar, y debutamos
el 20 de junio de ese propio año, ya debutamos en el cine Alameda, en una presentación que duraron las entradas una hora. Y a petición del público, a la semana siguiente, volvimos a hacer la presentación oficial, apadrinados por el coro Ronda Garcilaso de Torrelavega y Pepín del Río, su director. Fue una entrada en el panorama coralista por todo lo alto. Y luego la gente de Laredo, la gente mayor, con nuestros cantos, fundamentalmente empezamos a trabajar las canciones pejinas, se vio identificada en su pasado, en las canciones que ellos cantaban, que habían aprendido, que transmitían. Hay temas que yo he recogido en los bares de Laredo y que he encargado a algunos compositores españoles, a armonizaciones, para un trabajo adecuado de hacia la coral. Y entonces, lo de la música pejina, en aquel momento podía ser, lo de pejino tenía como un aspecto despectivo. Creo que se pasó de ser un concepto un poco así, no despectivo, entre comillas, a ser un orgullo al ver este. Quizá de ser algo demasiado populachero, ¿no? A convertirse en algo un poco identificativo del municipio. Y al año y medio de empezar, ya sale un disco entero con 22 temas, música pejina 1, que eso, con una portada preciosa de dos panchoneras ahí, dos pejinas, esa portada y el contenido del mismo. Estamos hablando de entonces, se vendieron casi 5.000 discos de larga duración en vinilo. Uh-huh. Eso fue un poco el inicio de la coral, donde Ferino fue un hombre muy importante. Oye, ¿y cuándo decidís, se decide en la coral o no sé cómo lo decidís? Por ejemplo, que él fuese el narrador, ¿cómo dices tú? Recitalista. Recitador. Recitador. Sí, eso es una decisión de dirección, obviamente, decisión uh-huh. artística. Pues seguramente yo le vería en algún otro contexto. Pues eso lo decidiste tú, ¿no, José Luis? Es una decisión que no es nada difícil. Este señor, como muchos solistas que han surgido uh-huh. en el devenir de la coral, digo, en los ensayos, canta, y de repente pues descubres una voz que no conocías, a lo mejor. La famosa voz de Marían, voz de Ángel, Marían Rodríguez. Pues Marían Rodríguez surgió así, en un ensayo, sin una carrera artística detrás, sin haber trabajado en el mundo vocal, y tienes una voz maravillosa, uh-huh. 45 años, 46 años más, que ha cantado hoy precisamente un tema italiano. En el funeral. Mi bien querido, caro mío ven, en el funeral, uh-huh. Mariano. Mira, no te lo he preguntado porque además nosotros estábamos aquí trabajando, entiendo que en el funeral la coral habrá tenido algo de protagonismo, ¿no? Sí, como nunca se sabe cuánta gente va a ir, cuántos vamos a ser, yo prefiero. Está todo muy complicado, además, ahora. Está complicado. Que cante Mariana, ha representado a la coral, nos ha hecho quedar muy bien a la coral y ella es una buenísima y oportunísima representación en este momento de la coral. Había bastantes coralistas, hay que también tener que decir que muchos coralistas actuales no conocen a Ferino. Claro, les habrá pasado como a mí, que, bueno, pues que a lo mejor no le conocen estos días. Por eso no han venido. Estos días habréis hablado mucho de él, ¿no? Ayer y hoy habréis hablado mucho de él. Sin duda. Sí. Uh-huh. Siempre nos queda la alegría de su recuerdo uh-huh. fuertemente. Háblame de esta imagen que tengo aquí detrás, que la hemos colocado, está él recitando y me has dicho que es. ¿En qué esta misa era? Dentro de dos meses, el 7 de marzo, uh-huh. se cumplirán 25 años de esta fotografía. Este es. La has reconocido según la has visto, ¿eh? Sí, dicho, este es el estreno de la Misa Popular Cántabra de Nobel Sámano uh-huh. en la Catedral de Santander el 7 de marzo de 1997. Hubiera hecho falta tres catedrales más. Aquello fue un paseo de gente que. No sé si es que se publicitó bien la noticia de que se presentaba la Misa Popular Cántabra. Y ahí está Ferino, efectivamente. Otro de los chicos que se va ahí sentado es uno de los. Entonces la parte instrumental la hacía el grupo Luetiga, que ya no existe, y detrás de Ferino está el grupo de algunas contraltos, la mayoría de ellas siguen todavía en la coral. Sí, hace 25 años sucedió esto.
hace 25 años, que es lo que corresponde a esta imagen, cuando en ese año 75 os empezáis a reunir y empezáis a formar la coral, Ferino, como Ceferino, o tú o cualquiera de vosotros, ¿pensabais que la coral iba a llegar tan lejos? Bueno, hombre, uno empieza algo con la mejor de las intenciones. Yo definí en aquel momento, el director tiene que saber a dónde va y qué es lo que quiere hacer. Tú ya picabas alto desde entonces. Yo definía la coral como un edificio de 9 alturas susceptible de ampliación. Y esas 9 alturas eran proyectos distintos, objetivos a muchos años, a la distancia de la coral. Y los fuimos desarrollando. Y en uno de los pisos de ese edificio estaban la zarzuela Laredana, la que hemos, con dos orquestas fantásticas europeas, hemos presentado con solistas internacionales, profesionales, la versión en concierto en el año 2000, con motivo del 25 aniversario de la coral, la Galerna, y en 2003 la Costurerita. Y claro, al llegar al noveno piso, pues, ¿qué pasa? Que los edificios hay que rehabilitar, hay que darles un... hemos empezado de nuevo por abajo porque ya pues hay que quitar el gotelé y hay que dejarlo liso. Y ahí estamos, pues siempre tenemos algo que hacer. Por supuesto. Pues José Luis, que me gusta de todo lo que nos has contado hoy esta noche, me ha gustado esa faceta que nos has dado de Ceferino Marsella, que era un hombre que unía, que me parece algo muy importante. Más allá de su tremenda voz, del papel que hacía en la coral, decir de alguien que es alguien que une en su entorno, era muy amistoso, y es en un colectivo tan numeroso como el nuestro, las personas que aglutinan, que vertebran, todos son fundamentales, son todos muy importantes, son todos muy necesarios. Pero si encima hacen gestión para la coral, encima de cantar y estar comprometidos con el proyecto, pues estos aspectos fundamentales de la base humana del grupo, eso un director lo agradece muchísimo, y yo estoy eternamente agradecido a Ferino y a mucha gente que como él lo ha hecho y lo sigue haciendo. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ocejo, director de la Coral Salve de Laredo, gracias por haber sido hoy nuestro invitado para hablar un poquito de Ceferino Marsella. Gracias a vosotros, porque no esperaba poder hablar hoy de Ferino y estoy muy contento de haber podido hacerlo. Gracias, porque además sé que para vosotros, que para ti en concreto, es un día de emoción. Hoy queríamos hacer ese pequeño homenaje, hablar un poquito de él como integrante de la Coral Salve, por eso hemos decidido hablar con su director. Hemos empezado el programa, decíamos, con Ceferino, porque hoy nos despedíamos de él. Hoy Laredo se despedía de él, de uno de sus vecinos. Hacemos una pausa y ahora vamos con otros asuntos. Bienvenidos a Eurosofás, centro especializado en mueble tapizado. Los mejores equipos de descanso con las primeras marcas. Picolín, Bultex, Epeda, Pardo. En Sofás disponemos de los nuevos sistemas eléctricos Plus Arcón. Brazos almohada con espacio extra de gran almacenaje. Sofás con asiento relax, con diseños elegantes y sofisticados, con botonera y cargador USB. Sofás cama con sistema italiano de fácil apertura y colchones premium de 18 centímetros. En Eurosofás, de las marcas más importantes nacionales y la mejor atención personalizada para que tu compra sea un éxito. Eurosofás, en la recta de los supermercados, en la entrada de Colindres. ¿Necesitas enviar un paquete, un sobre o documentación urgente? Manda lo que quieras y donde quieras, nacional e internacional. Tienes una oficina Nacex en Colindres, la mejor relación calidad-precio del mercado. Pide presupuesto sin compromiso en el 942-68-1600 o en la calle La Quinta número 27 de Colindres. Nacex, muy cerca de ti. ¿Quieres comprar un vehículo de ocasión sin sorpresas? Automóviles Jairo. ¿Revisado y con garantía? Automóviles Jairo. ¿Con la ITV pasada y el cambio de propietario ya incluido en el precio de la venta? Automóviles Jairo. Jairo te espera ahora en su nueva dirección, en la Quinta 29 de Colindres. Recogemos tu coche como parte del pago y te damos la mejor financiación. Visítanos y convéncete. Thank you.
un territorio único. El nuevo Suministros Revuelta ya es una realidad. Nueva instalación en Colindres frente al puerto. Más grande, más aparcamiento, más artículos, más ofertas para tu hogar, jardín o negocio. Particulares y profesionales encuentran todo lo que buscan y necesitan en Suministros Revuelta. Ahora frente al puerto en Colindres. Vamos a abordar un asunto que ya hemos tratado en más de una ocasión y siempre lo hemos tratado con la alcaldesa de Limpias, con María del Mar Iglesias. Vamos a hablar de la limpieza de la ría de Limpias o de los problemas con los vertidos en la ría de Limpias, y para hablar de ello hoy hemos querido invitar y tener aquí en nuestro plató al presidente de una plataforma vecinal, se llama la Plataforma en Defensa del Río Asón. Él es Enrique González Rúa. Hola, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Una plataforma vecinal, sois un grupo de vecinos, ¿que surge cuándo? Bueno, esta plataforma surge de la indignación de la vecindad de Limpias. Indignación que recoge el ayuntamiento, nos reúne, nos expone la problemática que hay con los vertidos y decidimos juntarnos, vecinos y vecinas, con un bien común que es la limpieza de la SON. Abarca muchísimo. Limpias directamente tiene 3 vertidos directos, que todo aquel que ha pasado por allí los ve. Contamos con muchísimo apoyo. Los ayuntamientos afectados, que son muchos, en un principio nosotros íbamos a lo básico, que era nuestro pueblo. Nos dimos cuenta que era inaceptable coger un pueblo cuando el problema viene de más arriba e incluso llega hasta abajo, de San Puero hasta Colindres y luego Santoña, Laredo y demás. Y surge a raíz de ese enfado, ¿no?, de ver cómo un río y una ría se degrada día a día, se muere con un montón de historias en sus riberas. Claro, en Limpias o en la ría, su paso por Limpias quizás es donde más lo vemos, pero es algo que, como tú decías, afecta a muchos municipios, ¿no? Sí, documentos que tenemos, documentación que han llegado, informes técnicos que han llegado, por ejemplo, hablaban de que en Ampuero había 11 vertidos, Marrón, que depende de Ampuero, otros 3. Luego ha habido gente que se ha animado a mandarnos vídeos y fotos. Es muy conocido el vertido de la rotura de la tubería de la playa del Regatón, que vierte una barbaridad. Luego en la bajamar de Limpias pues es innegable, ¿no? 2 vertidos a la vista, al olor, que todo el mundo ve y todo el mundo que ha pasado conoce. Uh-huh. Y luego hay más vertidos a lo largo del tramo, incluso de eso, estamos hablando desde Ampuero hacia abajo, que mucha gente nos está mandando fotos y vídeos que los intentamos publicar, porque llega un momento en que no damos pie, ya se está animando la gente a dar voz a este río. La plataforma surge entonces porque la alcaldesa un día reúne a los vecinos del municipio con intención de darle explicaciones. María del Mar Iglesias, aquí la hemos entrevistado muchas veces y yo creo que en todas las entrevistas siempre termina diciendo que el gran problema que tiene Limpias y al que ella de momento no ve solución es el problema de los vertidos en la ría. ¿Vosotros entendisteis las explicaciones que dio la alcaldesa? Sí, evidentemente estuvo prácticamente todo el pleno municipal, nos dieron una serie de explicaciones, incluso habían propuesto una serie de soluciones. Algunos de los que somos miembros y componentes, miembros y miembros de la plataforma, ya habíamos visto que se habían reunido con el secretario de Medio Ambiente, con Hugo Morán, el año anterior, sin solución. O sea, incluso había propuestas sobre la mesa para buscar una solución y no surgió, o sea, no salió. Ellos han llegado a su límite y en ese límite hemos cogido nosotros el testigo. O sea, los componentes y las personas que formamos esta plataforma vamos a intentar llevarlo hasta el límite, hasta donde podamos, porque esto no se puede dejar así. Contamos evidentemente con el apoyo de los ayuntamientos, eso está clarísimo. Claro. La solución no la tienen los ayuntamientos porque ellos no pueden hacer nada en la ría. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Limpias no puede intervenir en la ría. No, en Limpias se juntan 3 competencias. Es el extremo sur de las marismas, uh-huh, espacio protegido. Es espacio protegido porque es marisma. Efectivamente. Lamentable tener que decir que es espacio protegido marisma.
cuando justo al otro lado de la ribera, precisamente en esa imagen, hay un caño de vertidos fecales sin tratar. Se junta Costas, por el tema ría, y se junta Confederación Hidrográfica, por el tema río, ríos, que queda un poquito más arriba. O sea, es una pescadilla que se muere de la cola, pero no deja meter mano al ayuntamiento, que con toda la buena voluntad del mundo intenta buscar soluciones. Claro, en Limpias es río, ría y marisma. O sea, río, costa y marisma. Sí. Y el uno por el otro, la casa sin barrer. Efectivamente. Y un ayuntamiento, que con todo mi respeto, tiene la mano atada y que es el que primero recibe los golpes. Es muy fácil echar la culpa, evidentemente, al ayuntamiento, cuando el ayuntamiento ha propuesto, de hecho, en las reuniones lo ha dicho más de una vez, ha propuesto soluciones, hay soluciones sobre la mesa, o ha propuesto una serie de ideas, pero los organismos competentes no le dejan más margen de maniobra. ¿Qué creéis desde la plataforma que se debería hacer? ¿Cuál debería ser la actuación? Hay una frase que me dijo una compañera, son dos palabras, solución ya, o sea, no hay más. Es un desastre, es un despropósito ver cómo día a día un tramo tan bonito, un río, una ría tan histórica como la Son, se destruye. Da igual el proyecto, da igual lo que quieran hacer, esto tiene que parar. Tenemos constancia de que llevan más de 20 años este proyecto coleando. A fecha de este año quieren volver a licitarlo, pero fue lo que se dijo el año pasado. Con lo cual esto es espero y el río se muere. ¿Dentro de la plataforma hay solo vecinos de Limpias o habéis conseguido aglutinar a vecinos de otros municipios? Tenemos vecinos, de hecho, vecinos de Ampuero, Marrón, de Laredo, demás, que desde aquí aprovecho para agradecérselo, grupos de Facebook de diferentes sitios, Santoña, Colindres, Ampuero, de Cantabria en general, que los administradores tuvieron a bien incluso compartir todas nuestras inquietudes, tenemos nuestra propia página de Facebook, y esos mismos vecinos se animan no solo a compartir lo que publicamos, sino incluso a mandarnos fotos de vertidos de fecales, de suciedades de tramos de río, de la dejadez que tiene ahora mismo, por desgracia, este río. Ahora mismo. ¿Cuánta gente más o menos formáis parte en la plataforma? De momento somos pocos, que es lo básico. Lo que pasa es que llevamos un volumen de información bastante grande. Tenemos un grupo general que lo vamos a activar, vamos a empezar a movernos muy rápido este año, y un grupo de trabajo que somos cuatro personas, que también somos muy activos, compartimos todo lo que vamos a hacer. De hecho, por ejemplo, mi llegada aquí lo ponemos en común, por si alguien me puede acompañar y demás. O si yo no puedo, que vengan, porque estamos todos perfectamente, todos y todas capacitados para venir, ¿no? Y el grupo general son más de 20 personas, pero si te hablo a nivel de datos en Facebook, nos siguen, y es una maravilla, no lo he visto yo ni en mi propio Facebook, más de 600 personas. Hemos tenido datos de compartir publicaciones de 60 y 70 compartidos, es una auténtica barbaridad. E incluso ha habido gente del extranjero, tenemos gente de México que nos está comentando, de Bélgica, de Francia, gente que es cántabra, que está precisamente en esas tierras, que nos anima a seguir adelante, y eso es el motor que nos impulsa a seguir. Pocos, claro, pero valientes, como diría. ¿Y qué es lo que, o hasta dónde tenéis pensado llegar, Quique? Porque de momento la plataforma hace no tanto que se forma, sí. Os estáis casi dando a conocer, sois muy activos, tú lo decías, y tenéis mucho ímpetu, pero ¿qué es lo que puede hacer un grupo de vecinos? Pues un grupo de vecinos, contrariamente a lo que se piense, puede hacer mucho. Publicamos hace relativamente poco lo que ha pasado con vertidos de fecales en Canarias. ¿Qué ha ocurrido allí? Una serie de vertidos de fecales, una serie de cuencas. El gobierno de Canarias estaba recibiendo multas de la Unión Europea, 600.000 euros cada 6 meses, lo digo en memoria, y empezaron por quejas vecinales. Quejas vecinales que fueron a más. Y nos apoya muchísima gente. Nosotros, una de las primeras cosas que dijimos es: el río no entiende de colores, el río no entiende de géneros. Sabemos que los vecinos y las vecinas, si hacemos fuerza, esto puede tirar para adelante. Los ayuntamientos agotan la vía, y muchas veces han intentado subir la vía de fuerza para que esto se lleve adelante,
Y ahora empezamos nosotros. Podemos porque seguimos. O sea, tenemos mucha gente que nos apoya y esto va a más. Y día a día lo estamos viendo que va a mucho más. Los ayuntamientos, no lo sé, pregunto, pero Limpias al final es probablemente el más afectado o el que visiblemente es más afectado. Quiero decir, uno se da un paseo por esta parte donde está esta fotografía, huele mal. Sí. Es una estampa maravillosa y es un lugar muy bonito, pero la imagen que presenta la ría es fea. Claro, como Limpias es el más afectado, quizá hay otros ayuntamientos que, importándoles el asunto, no sea prioritario para ellos. No. ¿O tú crees que sí? Me consta que sí. Me consta que sí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo que entender, desde mi visión alejada de la política, que llega un momento en que te agotas. Sus competencias son muy limitadas. Efectivamente. O sea, aunque ellos intentan avanzar, las instituciones que tienen competencia les frenan en ese sentido. Es innegable, se ha visto. La reunión de tres ayuntamientos con un secretario que tiene capacidad y potestad para mover, que no lo mueva. Y esto colea 20 años. El que lleve muchos años en política en esos ayuntamientos, la batalla que lleva a sus espaldas es inmensa. Pues bueno, pues ahora nos toca apoyar. Apoyar y tirar. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera formar parte de la plataforma de manera activa? Porque a lo mejor hay gente que... bueno, pues que o no sabía que existíais o sí os ha visto a través de las redes sociales, pero dice, yo quiero colaborar. Pues mira, te lo puedo contar a modo anécdota. Me falta publicarlo, porque por cuestiones personales no lo puedo publicar. Me mandó una mami una foto de un dibujo que habíamos publicado de la contaminación en los ríos. La había pintado su hijo. Desde un like hasta un compartir, hasta... Queremos dar pie ahora a hacer limpiezas puntuales de zona, hacerlo un poco más llamativo. El apoyarnos, el compartir, el seguirnos, el darnos voz, no es darnos voz a la plataforma, es dar la voz al río y a la ría y a los vecinos, o sea, pero sobre todo al río. No es dar voz a una plataforma que nosotros estamos simplemente como altavoz de este río, de esta ría. Desde Ampuero, que es donde empieza la afección, hasta Santoña, que también le toca la parte, ¿no? Son muchos municipios, ¿eh? Son muchos, sí, son muchos, es mucho dinero. La parte técnica me la conozco al dedillo, me la he leído la de este año incluso, que ha caído en mis manos. Pero son muchos municipios afectados y es mucha gente que puede disfrutar como disfrutaron antaño. Los vecinos y las vecinas de todos estos municipios y se van a encontrar con que si esto no se le pone coto y solución, no van a poder disfrutar de nada. Pero un triste like, un triste me gusta, un triste compartir, ya es una base para continuar. ¿Vosotros creéis en el poder de la fuerza de las plataformas vecinales, de los vecinos? Tú me decías antes fuera de cámara que te gusta mucho la historia y que, claro, la historia, por ejemplo, de Limpias está ligada a la de su ría. Sí, total y absolutamente. Sí, claro, pero es como hablar, por ejemplo, de la historia de la ría, por ejemplo, Marrón, Ampuero. Las anclas de una de las naos que llevó Colón se hicieron en Ampuero, o sea, se hicieron en Marrón, ¿no? Es como hablar de Santoña y no hablar de sus conserveras. Tenemos muy buen contacto, que les dimos eco también a los mariscadores de Santoña, porque eran uno de los principales afectados, porque esto ya no es solo el impacto medioambiental, el impacto socioeconómico es importantísimo. A nivel turismo, como tú bien decías, vete a pasear por Limpias, que es precioso. Limpias es precioso, y que pero te peguen, que depende te a qué hora huele mal, al lado de la ría, quiero decir. Eso lo he tenido que escuchar yo más de una vez, es una cosa que te duele. Como vecino de Limpias te duele, y sé que a todos mis vecinos y mis vecinas también les dolerá. Sí, y a la alcaldesa. Y hablar con los con la gente que es más mayor, que lo ha conocido, que es con las que yo he mamado historia de Limpias, te da una pena. Es una tristeza innegable. Y no puedes avanzar en más cosas con este río por eso, porque está sucio, porque está se lo están cargando, literalmente se lo están cargando. Quique, pues que esta es vuestra casa para la plataforma en defensa del río Asón. Enrique González Rúa, para lo que nos necesitéis, aquí tendréis vuestro altavoz. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por escucharnos. Hacemos una pequeña pausa, que hoy queríamos hablar del río Asón, de esta plataforma que ya sabíamos que se había creado, que nos lo habían explicado hacía ya, bueno, pues unas semanas antes de la Navidad ya conocíamos y queríamos charlar con ellos y hoy por fin hemos tenido ocasión, que tengo la sensación de que van a seguir haciendo ruido y haciéndose oír. Y
ojalá así sea y se ponga solución por fin a estos vertidos. Hacemos una pausa, ahora enseguida a vuelta de Publi, continuamos aquí en Vaya Noche. ¿Las ruedas? Ven a Neumáticos Casas Bridgestone. Neumáticos eficientes y seguros. Bridgestone, líder mundial en tecnología para la conducción. ¿Precisas de una pre-ITV en tu vehículo? Cuenta con Neumáticos Casas. Ahorra tiempo, evita disgustos. Cambios de aceite, filtros, frenos, baterías y cuanto precise tu automóvil en Carretera General de Cicero. Neumáticos Casas. Más información o cita previa en el 942-64-2267. Estoy agotado, no puedo más. Eso te pasa por no haber comprado la máquina que vimos en RMA. RMA Echevarría, recambios, maquinaria, accesorios, jardinería. Con sus marcas especializadas, Steel, Yamaha, Honda, Iseki, RMA cuenta con servicio técnico propio. Visite su exposición en Polígono Industrial Ambrosero, naves 9 y 17. Teléfono 942-650996. Nuestra siguiente invitada es la coordinadora coach, porque atención, este es el nombre completo, de la lanzadera de empleo de Laredo, Marta Mata Robles, y vamos a hablar de la lanzadera de empleo y de para qué sirve y de cómo funciona. Así que Marta, buenas noches. Buenas noches. Coordinadora coach, que esto suena mucho mejor porque le hemos añadido coach en inglés. Claro, así lo entienden en varios países. Eso es, así lo entienden fuera de Laredo también. Lanzadera de empleo, llega una nueva edición a Laredo, va a ser la octava ya, ¿no? La octava en el municipio de Laredo, que la novena en el gobierno de Cantabria, porque empezaron siendo poquititas, cuatro lanzaderas el primer año y se ha ido ampliando hasta que este año tenemos 16 lanzaderas. Tú no es la primera vez que vas a coordinar una de ellas. No, yo estuve en la primera en 2018, la segunda en 2019 y esta va a ser mi tercera lanzadera. Ah, claro, 2020 ha sido un año en blanco. Ha habido otros coordinadores. Ah, vale, vale, ha habido, ¿no? Es que como en 2020 ha habido tantas cosas que no ha habido, pues a lo mejor las lanzaderas nos las habíamos saltado. La verdad que ha seguido el proyecto, porque desde la última vez que yo estuve han pasado otros dos coordinadores, el proyecto ha seguido en una metodología totalmente diferente, esperemos que este año podamos recuperar, no sé si al 100%, pero un porcentaje alto la presencialidad, porque al final para mí es una de las cosas más importantes de este proyecto, así que esperemos que nos vaya bien. ¿Para qué? Bueno, ¿cuánta gente va a formar parte de esta octava edición? Pues la lanzadera, el número de participantes está entre 15 y 25. Este año estamos contemplando más entre 15 y 20 por el tema de aforos, de aulas, de toda la distancia que tenemos que llevar. Y bueno, pues eso, entre 15 y 20 personas, los que no puedan acceder en el primer proceso pueden quedar en reserva, porque bueno, pues lo estupendo y maravilloso de una lanzadera es salir por un empleo. Entonces, si quedan plazas vacantes, se podrían cubrir con las reservas. Vale, la lanzadera de empleo que surge como una idea para que los integrantes, para que quien se apunte, que esté en desempleo, evidentemente, consiga un trabajo. A ver, ¿en qué consiste? ¿Qué hacéis en la lanzadera? ¿Qué se hace ahí? Porque cuando no formas parte de... Bueno, yo he entrevistado muchas veces sobre las lanzaderas de empleo, pero sigo teniendo muchas dudas. Entonces, cuando tú no formas parte de la lanzadera, no tienes muy claro qué se hace ahí. Incluso cuando formas parte, porque tampoco al final cada persona vive, desde mi opinión, vive la lanzadera de una manera. Vale. Según las necesidades que puedes llegar con una necesidad de socializar, entonces vives la lanzadera como una parte fundamental en tu vida de conocer gente, de generar red de contactos,
puedes llegar con una necesidad laboral y la lanzadera te cubre esa necesidad, o con cualquier otro tipo de necesidad. Entonces, por eso siempre pienso que las lanzaderas cada uno las viven de una manera, aunque realmente estemos haciendo lo mismo. Mira, y has dicho una cosa que a mí me parece súper importante. Puede haber un integrante en la lanzadera que lo que necesite es socializar. Es que como estés en desempleo mucho tiempo, a lo mejor has dejado de socializar y eso se convierte en un inconveniente más y en una dificultad más a la hora de volver a entrar en el mercado laboral. Exacto, ¿no? Tú cuando estás trabajando, la mayor parte del tiempo trabajas en un equipo de trabajo, entonces tienes compañeros, puedes quedar con ellos. El desempleo es muy frío y muy solitario. El y desempleo encima es lo peor. Eres invisible, si imagínate no tienes una red familiar o no tienes una red de amigos porque no tienes la suerte de vivir donde has nacido o porque no has generado esa red, pues el desempleo lo único que te hace es meterte aún más en un hoyo. Por eso para mí es muy importante la presencialidad en este proyecto, porque solo el hecho de, para muchas personas, salir de casa y sentarte en un ordenador, pero con 15 personas alrededor y no en tu casa, desesperarte, buscando empleo, meterte aún más. O sea, esa parte social, esa parte de generar equipo, para mí es fundamental. Y es la parte, para mí, más mágica de este proyecto. Voy a corregirme un poco porque he dicho el desempleo es lo peor. Pues no, hombre, pues las enfermedades son peores, sí, por supuesto. Pero el desempleo es muy frío. Es muy jodido, es muy duro. Y cuando uno está desempleado, a veces no ve futuro, depende de las circunstancias, la situación, el sector, el ánimo personal de cada uno, pero como trabajamos la mayoría de nosotros por necesidad, cuando esa necesidad no la tenemos cubierta, todo lo demás, el ánimo va cayendo, nos volvemos más gruñones, probablemente nos relacionamos peor con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno, nos desanimamos, y buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Buscar trabajo es un trabajo. De lo que has dicho voy a coger dos cosas. Por un lado, el desempleo perdón, tiene fases. Sí. Hay una primera fase cuando terminas en un empleo que llevas mucho tiempo, que es como, bueno, no pasa nada, venga, me voy a... Voy a relajarme un poco. Eso es, me merezco este tiempo, pero cuando ese tiempo se va alargando y ves que tus amigos y amigas trabajan, que las facturas se van acumulando, que lo que tenías ahorrado se va gastando, porque si sale y no entra, el dinero va muy rápido, ahí empiezan las etapas más duras del desempleo, que es realmente, para lo que es muy importante, estos proyectos. Porque cuando tú eres una persona quizás activa, que pues como puedo ser yo, porque yo al final soy una persona que empezó mi contrato en diciembre y lo termino en julio, igual que la lanzadera, y tengo que ponerme otra vez en esa búsqueda, pero considero que tengo las herramientas y las competencias para ponerme. Pero no todas las personas tienen esa herramienta, y sobre todo cuando el mercado laboral está, en este continuo cambio y tenemos que adaptarnos a él. Y por otro lado, el tema de que comentas del que el trabajo es... El buscar trabajo es un trabajo. Es un trabajo en sí mismo. Es un trabajo y hay que dedicarle tiempo. Y es muy importante generar un espacio, un aula en este caso, en el que ese trabajo lo desempeñes. Porque así cuando sales de él, también tienes tu tiempo de decir, ahora voy a casa, pero ahora voy a casa y me voy a ver una película. Porque ya he invertido mis horas en la búsqueda de empleo. Y por otro lado también, cuando estás en desempleo y llevas mucho tiempo, la gente que tienes alrededor es como... Hazme este favor que tú no tienes trabajo. Ve a buscar a eso no lo había quién. Pensado. Cuida a no sé quién. Como eres el que no tienes trabajo, al final eres el que más trabajas, porque estás haciendo los favores a todos los que están dentro del mercado laboral. Entonces, es como, sal de ahí, vente conmigo, vamos a meternos en un aula, vas a dedicar tu tiempo a ti, a buscar empleo para ti, o formación, o las necesidades que consideres que tienes que cubrir, y ese tiempo va a ser tuyo, porque al final cuando estás en desempleo el tiempo tuyo parece que es de todo el mundo. El desempleo es complicado, y además, tú antes decías, ¿no? Tú en tu caso, ahora vas a ser la coordinadora X meses, luego tienes que volver a buscar empleo, pero a lo mejor tienes una serie de herramientas que otras personas no tienen, o una serie de contactos, o conoces a mucha gente y conoces muchas empresas y muchos mercados laborales. Pero, por ejemplo, algo que puede ocurrir cuando estás en... Yo sí ahora me quedo en desempleo, ahora, el día de mañana, si no puedo, no sigo trabajando aquí, pues a lo mejor no me acuerdo ni cómo se hace un currículum, porque el último que hice, afortunadamente para mí, fue hace muchos años. Pues esa sería una de mis necesidades, por ejemplo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y cómo se hace ahora? Ahora, claro, porque... que se lleva ahora. Eso es, sí. Porque igual pones tu dirección y ahora la ley de protección de datos dice, por que ejemplo, una empresa te tiene que tirar el currículum, ejemplo, si viene tu dirección. Todas esas adaptaciones, que el mercado laboral está cambiando a un ritmo vertiginoso, pues son, estos proyectos te hacen estar un poco ahí. Pues hay personas que no se manejan, porque yo tengo 29 años, he nacido en la era digital, como quien dice, pero hay personas que no, y se han quedado en desempleo con 50 años, y ya no es que no sepan hacer un currículum, es que no saben abrir un correo electrónico. Ahora todo es a través, y sobre todo, si ya lo era antes de esta pandemia,
ahora es que es todo online, ya las entrevistas son por Zoom. Te quiero decir, pues toda esa adaptación es muy importante que estemos apoyando y acompañando a esas personas, porque eso, al final es un acompañamiento. Yo siempre digo, una lanzadera no estoy yo y están los participantes, yo estoy exactamente al mismo nivel que ellos, porque estoy en su situación, lo que pasa que por formación o por experiencia tengo esas herramientas que puedo enseñárselas a ellos, pero en todo momento es una relación totalmente igual, sin jerarquías. Y en la lanzadera, ¿qué hacéis? O sea, vale, quiero decir, ¿hacéis todo? Sí, hacéis todo eso, ¿no? Aprendemos cómo hacer un currículum, no lo sé, cómo enfrentarse ahora a una entrevista de trabajo. Yo tampoco tengo ni idea de cómo son ahora las entrevistas de trabajo, ni si son en grupo, ni si son individuales, ni qué es lo mejor responder. ¿Hacéis todo eso y buscáis trabajo también? O sea, ¿os metéis en los portales de búsqueda de empleo? Pregunto porque no lo sé. Eso es, sí, pero no nos metemos las coordinadoras, sino que lo hacen ellos con nosotras al lado. Vale. Porque es la idea, claro, al final si generas una dependencia, si una persona se queda en desempleo, viene por la lanzadera, le ayudamos a buscar empleo, encuentra empleo, pero volvemos al mercado laboral, es totalmente rotativo, en 2 años vuelve a estar en desempleo y no ha adquirido unas herramientas durante su paso, se va a volver a encontrar en la misma situación. Entonces, la idea es darles buscadores de empleo, enseñarles páginas de empleo, que ellos generen un documento con todas esas páginas para que dentro de 2 años vuelvan a esas páginas, aunque posiblemente tengan actualizaciones, pero ya tienen una base de la cual tirar, entonces generar esa base. Aunque quiero remarcar que antes de esa fase, digamos, de currículum, de roleplay de entrevistas, porque los procesos de selección pues cada vez son más cambiantes, pues de repente vas a Mercadona y te dicen que tienes que salvar a 3 personas de una isla. ¿En serio? Sí, porque... ¿Eso te preguntan en una entrevista para trabajar en un supermercado? Los procesos de selección, cuando son conjuntos, y por ejemplo, en una empresa grande buscan un rol de líder, o todo lo contrario, pero en este caso, pongamos que buscan un rol de líder, pues te ponen un roleplay... Una situación, una dinámica en la que tienes que meter en el búnker a no sé qué personas, al final no hay una solución correcta, lo que quieren es ver cómo se desenvuelven, pues siempre hay uno que es el que coge apuntes, otro que es el líder, el que lleva la voz cantante, otro que no dice absolutamente nada. Entonces, cuando tú buscas un perfil en concreto para tu empresa, a través de esas dinámicas, tú tienes que estar preparado para desempeñar el rol que tú puedes intuir o que puedes saber que están buscando en esa empresa. Y al final es un entrenamiento para la búsqueda de empleo. Pero quiero remarcar, como te decía... Esto es como preparar selectividad, ¿eh? Selectividad no es nada, ¿eh? Selectividad es una tontería, ¿no? Al lado de esto. Sí, piensas que es lo peor. Con todo mi respeto a los de recursos humanos, ¿eh? O relaciones laborales, no sé quiénes son el departamento que contrata, pero por favor, ¿de verdad hacen esas preguntas? Sí, sí, por ejemplo, te ponen un boli, véndeme un boli Bic. Y entonces pues tienes que marcar, porque claro, tú cuando vas a una entrevista para ser conductor de Alsa, las 15 personas que están en la entrevista tienen todos los títulos y todos los requisitos que piden al conductor. Tienen el CAP, el carnet, todo. Entonces tú tienes que destacar por algo y no va a ser por la formación, porque todos la tienen. Entonces tienes que buscar esa forma. Y eso es lo que intentamos en la lanzadera, que ellos... Ay, tú tienes esto, tú cuando vayas a las entrevistas tienes que decir que tu marca personal es no sé qué. No, la cosa es que cada uno encuentre eso para que cuando se enfrente a una entrevista le hagan preguntas, porque cada vez las entrevistas son más personales. Antes te podía preguntar cuánta experiencia tienes aquí, qué formación tienes, ahora no, ahora te hacen preguntas de todo tipo, de todo lo que te puedas imaginar. Intentar estar preparados para todas esas preguntas, porque el hecho de llegar hoy en día a una entrevista de trabajo significa que tenemos que ir a por todas, porque si de 100 currículum llegas a una entrevista, esa entrevista tiene que ser tuya. Entonces vamos a preparar a la gente para que esa entrevista sea de, claro, solo a 15 personas, no podemos preparar a todos, porque entonces, por eso la lanzadera intentamos eso. Y primero, previo a toda esta preparación de entrevistas, de currículum, hay una parte que para mí es, yo soy educadora social de profesión y me encanta mi profesión. Soy muy friki de la inteligencia emocional, muy friki, o sea, me encanta el... Es tan necesaria en esta vida. La base, no puedes ir a una entrevista o puedes enfrentarte al mercado laboral sin pasar primero por un autoconocimiento, quién soy. Yo tenía un usuario, un participante, me decía, yo es que era soldador. Digo, no, tú eres soldador y tienes que meterte que eres soldador, estás en desempleo, pero tu profesión es esa y eres soldador. Entonces, hay que interiorizar eso, saber cuáles son nuestras preferencias, dónde colocamos el trabajo en nuestro círculo de la vida, qué es más importante, y sabiendo dónde lo colocamos, vamos a saber qué tenemos que priorizar y qué no, y cuál es el trabajo que estamos buscando. Y esa parte de inteligencia emocional de los 2 primeros meses de la lanzadera es... para mí la base de todo. Pero es que la inteligencia emocional es la base de todo en esta vida, en nuestras relaciones con amigos, con familia, de pareja, en el propio trabajo y para afrontar las desgracias y las
alegrías que traiga la vida, ¿no? Saber masticar las cosas es lo más importante. Lo que pasa es que aprender es muy complicado. Es muy difícil. Pero sales del instituto sabiéndote todas las cordilleras y todos los ríos de España y no sabes tolerar la frustración. Pero yo ya no me acuerdo de ninguna. Encima eso, pero te quiero decir, es que es importantísimo trabajar. Pues bueno, encima ahora mismo estamos viendo los datos en este caso de suicidio, sobre todo de los jóvenes en España. Y es que es algo que tenemos que trabajar, mucho, y es la forma de adecuarnos al sistema. Y si no nos queremos adecuar, igual hay que cambiar el sistema, porque hay veces que siempre estamos con tenemos que adecuarnos al mercado, pero también tenemos que ponernos en valor, y es muy importante ponernos en valor. Y la lanzadera nos ayuda mucho. Yo tenía un jefe que decía que la marca personal es como eso que, como ese chicle que tenemos pegado detrás de la cabeza, que el chicle es nuestro, pero yo te necesito a ti para que me digas que tengo el chicle, porque aunque el chicle sea mío, yo no me lo veo. Entonces, en la lanzadera, la magia que surge cuando juntas a 15 personas que no se conocen de nada, es eso, que te ayudan a ver tu chicle y a quitártelo, o a modificarlo, a cambiar cosas de ti, o impulsar cosas de ti que son tuyas, pero necesitas a los demás para que te las digan que las tienes. Oye, has dicho muchas veces que el mercado laboral es muy cambiante hoy en día, y es verdad que lo es, ¿no? Ya hace siglos que quedaron atrás esas frases de has entrado a trabajar en no sé dónde, te jubilarás ahí. Eso ya no ocurre, o no tiene por qué ocurrir, y es muy factible que no ocurra. Yo no lo sé, tú eres partidaria, desde tu experiencia, como educadora social y también como coordinadora de lanzaderas de empleo, de que en un momento determinado a lo mejor tenemos que cambiar el chip. Yo soy periodista y he trabajado de otras cosas, pero fundamentalmente he trabajado de periodista, y los últimos 20 años de periodista. Y si mañana me quedo en el paro, a lo mejor tengo que cambiar el chip porque el mercado del periodismo está fatal y decidir que tengo que hacer otra cosa, o eso dependerá de mí. Eso va a depender de ti. Al final, creo que, o sea, yo creo mucho en que no es nacido para algo la frase, ¿no? Pero, sí, bueno, un poco pero sí. Que tenemos esa cosa. Hay algo que se nos da mejor. Eso es, que se nos da mejor y que nos gusta. Y al final, para mí, es que lo más importante en esta vida, ya que hay que trabajar. Eso es, intentar trabajar de lo que más te gusta. Eso no quita esas frases de psicología positiva, de si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás nunca, ¿no? Porque todo el mundo queremos vacaciones, aunque trabajemos en lo que más nos gusta, ¿no? Pero sí que es muy importante que cada uno podamos dedicarnos a lo que más nos llama. Eso no significa que tú mañana te quedes en desempleo, tengas que pagar facturas, y amiga, hay que pagarlas. Y hay trabajos, y la mayor parte de los trabajos son lo que yo llamo trabajos puente, que son el trabajo que te permite seguir andando hasta que consigues lo que quieres. Y hay veces que en la vida necesitas trabajo puente, y hay otras veces que te puedes permitir el lujo de quedarte quieta y esperar, o ir a buscar desde la tranquilidad el trabajo que más te gusta. El que te gusta, y sobre todo, a lo mejor, igual es casi más importante, además de que nos guste, que sepamos hacer lo que se nos dé bien. Porque cuando algo se nos da bien, pues siempre es más llevadero, ¿no? Que cuando se nos tuerce. La vocación que siempre la tenemos en la boca, y es que es vital, es muy importante. Sobre todo hay profesiones, cuando trabajas con personas, es muy importante tener esa parte, porque al final los años que trabajamos son muchos años, pero las personas son diferentes y siempre tenemos que intentar aportarles a todas ellas lo mejor de nosotros. Eso no implica que tengas un mal día y no puedas dar lo mejor de ti. Por supuesto que no hay que ser felices siempre ni estar sonriendo siempre, que hay que llorar es maravilloso, y esa es la parte de la inteligencia emocional que quiero que quede claro. Que hay que abrazar a la tristeza. Ahora que hablas de psicología positiva, el otro día leía yo una frase que era una tontería como un piano, pero me hizo mucha gracia. Llorando se ejercitan no sé cuántos músculos, creo que 39. No estás llorando, estás haciendo cardio. ¿Sabes? Dale ahí, pues algo así. La gente llorar, se tapa para llorar o se siente mal. Obviamente, cuando ya no hablamos de una tristeza muy prolongada en el tiempo, porque ya estamos hablando de otro tipo de enfermedad, y eso sí que hay que poner remedio, pero que nos podemos tirar en la cama un día y llorar, que no pasa nada, y que puede parecernos la vida una mierda durante una semana, no pasa nada. Lo importante es que después de ese tiempo tengas la fuerza para empezar a andar y modificar ese sentimiento. Los que estamos en activo trabajando, ¿se nos olvida lo que es estar desempleado? Sí. Yo creo que sí, que se olvida. De hecho, la clave está en personas que llevan mucho tiempo en activo y de repente se quedan en desempleo, y esa fase de que comentábamos antes de qué bien, este es un tiempo para mí, ni tan siquiera la tienen, porque de repente les viene un agobio y me he quedado en el desempleo, y ahora qué. ¿Y ahora qué hago? Y si no tengo ni idea, pues eso, ni de hacer un currículum, si a mí no me va a querer nadie, si yo era bueno en esto pero no soy bueno en nada más. Y eso es muy importante trabajar, volvemos a la inteligencia emocional, a trabajarnos a uno mismo para cambiar ese pensamiento, porque es muy importante.
Marta, que ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por haber estado por aquí con nosotros para hablar de las lanzaderas de empleo, de lo que es estar en desempleo, que casi que nos has hablado más de cómo hay que afrontar una situación de desempleo. Y que vaya muy bien esta lanzadera. ¿Qué día empieza? Empezamos el lunes 17, el lunes que viene. Vale, nada, ya, el lunes que viene. Si hay alguna persona ahora mismo, no hay plazas, lo que te comentaba, pero sí que es posible pues que durante el primer mes, dos meses, las cosas se puedan mover, que nos llamen que pasen por el ayuntamiento, por el CISE del Polígono Industrial de Laredo, y encantados de... Si no les podemos ayudar con la lanzadera, porque quizá no sea su proyecto, hay otros proyectos que podemos echarles un cable. Claro, y que además la lanzadera, como has dicho tú antes, el objetivo es que la gente la pueda abandonar antes de que termine, porque ha encontrado una vía laboral y puede quedar hueco. Marta Mata Robles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Un placer. La lanzadera de empleo, la octava edición en Laredo, que empieza el próximo lunes y que esperamos que esos integrantes estén poco tiempo dentro de la lanzadera y vayan entrando otros nuevos, porque siempre habrá gente, lamentablemente, que necesite una dirección y un poco de colaboración a la hora de encontrar empleo. Hacemos una pequeña pausa, venga, y ahora enseguida continuamos. El Grupo de Acción Costera, entidad colaboradora de la Consejería de Pesca, gestiona ayudas en el marco del Fondo Europeo FEMP. Están dirigidas a empresas de nueva creación o ya existentes que inviertan en negocios relacionados con la economía del mar, pero también a trabajadores del sector pesquero, cónyuges o hijos que inviertan en cualquier tipo de negocio. Las inversiones deberán realizarse en Castro Urdiales, Colindres, Laredo o Santoña. Más información en la página web gaccantabriaoriental.es o en su oficina del CISE de Laredo. Menos normal, más moca. Introducing the new Opel. Reserva fecha en pruebaopel.com y te lo llevamos a casa para que lo pruebes. Territorio único. Estoy agotado, no puedo más. Eso te pasa por no haber comprado la máquina que vimos en RMA. RMA Echevarría, recambios, maquinaria, accesorios, jardinería. Con sus marcas especializadas, Steel, Yamaha, Honda, Iseki, RMA cuenta con servicio técnico propio. Visite su exposición en Polígono Industrial Ambrosero, naves 9 y 17. Teléfono 942-650996. Hoy hemos empezado Vaya Noche con unas imágenes de Ceferino Marsella, de este vecino pejino, de este vecino de Laredo que ayer nos dejaba, ayer fallecía, 82 años. Ayer mismo se celebraba ya una misa del alma en la Iglesia de los Padres Trinitarios. Hoy ha tenido lugar el funeral en la Iglesia de Santa María en Laredo. Un hombre muy, muy querido en Laredo, integrante de la Coral Santa María, uno de los fundadores de la Coral Santa María, la voz durante mucho tiempo, ese narrador de la coral, y de hecho hemos empezado el programa con él, viendo imágenes suyas. Terminamos este programa, y que sirva un poquito de homenaje también con él. Antes de eso, solo me queda decirles que mañana nos volvemos a encontrar aquí, si les apetece, a partir de las 9:30 de la noche, que por la mañana, si les apetece también, tenemos un rato de radio interesante a las 12:20 en COPE Cantabria Oriental, y que ha sido un auténtico placer acompañarles. Y hoy que hemos despedido a Ceferino, pues más que nunca aprovechemos la vida y procuremos ser muy, muy felices, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, si ustedes quieren, y nos despedimos con esas imágenes de Ceferino Marsella. Un besazo. Chao. Que tú me esperas en el borde implacable de la muerte. Iría hacia tu luz
como lanza que atraviesa la noche y nunca vuelve. Pero sé que no estás, que el vivir solo es soñar con tu ser inútilmente. Y sé que cuando muera, tú mismo serás lo que habrá muerto con mi muerte. Que tú me esperas en el borde implacable de la muerte. Por eso voy hacia tu luz como lanza que atraviesa la noche y nunca vuelve. Porque sé que tú estás, que el vivir no es solo soñar con tu ser inútilmente. Y sé que cuando muera, serás tú quien me hará vivir en mi propia muerte. Mipiso.com ha patrocinado este programa.